La mañana cambió. Acompáñenos y participe con su opinión. Ahora, todos los días, a las 7:20 de la mañana. Su programa Horizontes. Horizontes. Seguridad ciudadana, asuntos comunales, temas de su interés. Aquí, a las 7:20 de la mañana. En su programa Horizontes. Por Radio Centro 96.3 FM. Gracias por acompañarnos y participar durante estos 13 años. Horizonte, este es nuestro lugar. Bienvenidos a eventos sociales y empresariales Hotel Palma Real en Sabana Norte, con asesoría profesional para el éxito de su evento. Comparte con nosotros en un lugar céntrico y de excelente ambiente. Restaurante abierto al público con buffet temático entre semana. Visítenos en nuestro sitio web www.hotelpalmareal.com y sea parte de nuestro club Loyalty Hotel Palma Real. Acumule puntos canjeables por cenas, estadías en hoteles y atractivos servicios. En Hotel Palma Real, premiamos su preferencia. Hotel Palma Real en Sabana Norte. Teléfono 2290-5060 o contáctenos a nuestro correo info@hotelpalmareal.com. Está temblando, tranquilo. Ante una emergencia, colabore con su vecino. El primer respondedor en caso de un desastre es la comunidad. Por ellos, creemos en la organización comunitaria. Una comunidad reacciona mejor con un plan comunal de emergencias. Costa Rica se prepara. Este es un mensaje de la Comisión Nacional de Emergencias. WhatsApp, Programa Horizontes, 83-41-41-42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, Programa Horizontes, 83-41-41-42. Despertar cada día a empezar la vida una vez más, hasta encontrar en el horizonte la música. Horizonte, como un sueño que no tiene final. Horizonte, entre el cielo y el mar, este es nuestro lugar. Buenos días a nuestro compañero Rolando Jiménez en los controles principales. Saludamos a don José Bustos, igualmente a don Alex Romero en el estudio de grabación, a nuestros compañeros don Brian Peraza y a Luisito, encargado de redes sociales, y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Owed, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí, en este su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Despertar. Gracias amigos, gracias amigas por acompañarnos en este su espacio de Cultura Ciudadana Horizontes, siempre Horizontes, de lunes a viernes de 7:20 a 8:20 de la mañana, solo aquí en 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica. Y si tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe, no se preocupe. Nosotros le tenemos una opción, solamente ingrese al Facebook, búsquenos como Programa Horizontes Costa Rica, así, Programa Horizontes Costa Rica en Facebook. Ahí estamos transmitiendo en simultánea, ingrese a nuestra página entonces, escúchenos en su tablet, en su computadora, en Programa Horizontes Costa Rica, para que nos pueda escuchar en cualquier parte si tiene que apartarse de su aparato de radio. Como promovemos la participación ciudadana y aquí en Horizontes no le decimos cómo pensar, no le decimos cómo opinar, no somos como otros medios de comunicación
sean digitales, escritos, televisivos, radiales, donde un día sí y otro también, o les dicen las famosas fake news, que son noticias falsas, o nos dicen verdades a medias, que es lo mismo. Al fin y al cabo están desinformando con la finalidad de llevar agua a sus molinos. Esa es la situación en algunos medios. Aquí en Horizontes usted merece respeto. No le decimos cómo pensar, no le decimos cómo opinar, y desde luego también, como promovemos la participación ciudadana, les ofrecemos una manera de comunicarse con nosotros. Ahora sí, en este momento y durante todo el programa, haga sus reportes de sintonía, sus comentarios, sus observaciones a través de nuestro WhatsApp. Anótelo ahí si todavía no lo tiene en su libreta de contactos. WhatsApp Programa Horizontes 83414142. Así de sencillo. WhatsApp Horizontes 83414142, para que usted esté en sintonía y pueda participar al mismo tiempo en Horizontes, su programa de cultura ciudadana. Hoy tenemos un tema muy interesante. Una de las instituciones emblemáticas de nuestro país, una de las instituciones que son, como se dice, las joyas de la corona. Otros dicen que es la institución, junto con la Caja Costarricense del Seguro Social, que merecen orgullo de todos nosotros, las y los costarricenses. Bien, es el Instituto Costarricense de Electricidad, el ICE. Hoy vamos a hablar con los amigos de ICE sobre una situación que se viene presentando. Los sindicatos del ICE denuncian que grupos interesados quieren desmantelar el ICE, así como lo escuchan. Esa es la denuncia que vienen a hacer acá el señor Mario Chin Rosales, presidente de ICE, don César López Dávila, director ejecutivo de ICE, y también su compañero Juan de Dios Cordero Duarte, coordinador del FIT y vicepresidente de ICE. Así es que manténgase con nosotros. ¿Quiénes serán esos vivillos que se frotan la mano? Ustedes han escuchado esas campañas de desprestigio en contra del ICE, y sobre todo hay un mediecito por ahí, digital, que todos los días está tratando de enlodar la gestión del ICE. ¿Será que uno de los archimillonarios del país, dueño de este medio, se frota las manos diciendo, junto con sus socios, desprestigiémoslo, y en algún momento conseguimos desde la Asamblea Legislativa los edecanes, los que vienen a favorecer la venta del ICE? Así es que, sin más, vamos a presentar a nuestros invitados en la mañana de hoy, acá en Horizonte, su programa de cultura ciudadana. Démosle la bienvenida a los amigos de ICE. Bienvenido don Mario Chin Rosales, bienvenido don Juan de Dios Cordero Duarte, y bienvenido don César López Dávila, todos de ICE, y en el caso de don Juan de Dios, además coordinador del FIT, que es el Frente Interno de Trabajadores del ICE. Bienvenidos. Muy buenos días, costarricenses. Mi nombre es Mario Chin Rosales, como bien indica nuestro estimado el locutor. Soy el presidente de ICE, y sí, definitivamente hay una preocupación muy alta aquí en nuestras esferas, porque hay todo un plan orquestado en desvirtuar la institución. Sí. Bueno, muy buenos días también. Mi nombre es Juan de Dios Cordero, coordinador del Frente Interno y vicepresidente de ICE. Estamos en una lucha frontal contra estas iniciativas, que lo que pretenden es querer vender el ICE a mansalva, como lo quisieron hacer en el gobierno de la verdad de Chinchilla, como lo quisieron hacer en el año 2000 a través del gobierno de Miguel Ángel Rodríguez. Saludar a todos quienes nos escuchan, toda la audiencia del programa Horizontes. Mi nombre es César López Dávila, director ejecutivo de ICE, y en efecto, resaltar la importancia de estos programas informativos donde la ciudadanía patriótica, que considera que el país debe tener un rumbo mayor de distribución de la riqueza, de instituciones al servicio de las necesidades de la población y de una más adecuada política pública que se base en principios distributivos y no en recortes y en encarecimiento con impuestos, puedan informarse. Hoy venimos aquí en efecto a decir que hay una estrategia montada para desmantelar el Instituto Costarricense de Electricidad, y que está siendo promovida desde la Asamblea Legislativa. Esas son las palabras de inicio acá en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar.
traemos a los actores, a las personas que nos pueden informar adecuadamente, y al final, amiga y amigo oyente, es usted y solamente usted quien decide si está de acuerdo totalmente, parcialmente, o si está en desacuerdo, siempre y cuando se haga como lo hacemos los costarricenses, en democracia y con respeto y sin engañar a nadie, las cosas fluyen tranquilamente. Quiero agradecerle a la persona que nos sugirió el tema, es el antropólogo José Luis Amador. Él laboró durante casi 40 años en el ICE. Muy preocupado, muy dolido, don José Luis Amador nos llamaba ayer y nos decía, don Edgar, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay medios de comunicación que callan esta situación? ¿Quieren vender al ICE y quieren desmantelarlo? Y hay una campaña de desprestigio de algunos medios de comunicación, directores de medios de comunicación, directoras o codirectoras también, que se han venido prestando para esto. Esto es algo parecido, valga el ejemplo que queremos poner, que la próxima semana estaremos con este tema, más o menos como los intereses de usura. Se viene y se evidencia los garrotazos que nos pegan con intereses de un 60-70% en las tarjetas de crédito, y entonces salen toda la banca privada a decir que no, que es por el bienestar de los más necesitados, que de llegar a controlar eso van a ser los más perjudicados. Bueno, el cuento es muy similar con el asunto del ICE. Nos traen con el cuento de que hay que seguirle comprando a un grupo, saludos a Donil Chin, subdirector de la policía de penitenciaria, que está haciendo su reporte de sintonía, y ya vamos con otros saluditos. Les decía que hay un cuento chino que nos vienen contando hace tiempo, que es seguir ordeñando al ICE, seguirle comprando a los generadores privados, aun cuando en ocasiones no ha necesitado el país. Entonces se le compran miles de millones a estas personas, que muchos de ellos son ligados a familias políticas y en otros casos, desde luego, a familias muy poderosas en términos económicos. Me gustaría, señores, que para no comer cuento, como dice una información que nos mandó don José Luis por acá, y existe esta conspiración desde la Asamblea Legislativa para destruir al ICE. No sé si le damos la palabra primeramente a don Mario Chin Rosales, presidente de ADICE. Muchas gracias, compañeros. Sí, efectivamente, hoy hay una agenda para desmantelar, impulsar desde la Asamblea Legislativa. O sea, es una estrategia neoliberal porque... O sea, define, digamos, el proyecto en 9 proyectos. O sea, la forma de cómo debilitar al ICE, la forma de cómo abrir el mercado eléctrico. Hay una ley que quiere modificar el Centro de Control de Energía, que es el famoso CENSE, que lo administra el ICE. Este proyecto de ley nosotros lo detuvimos en el Poder Ejecutivo con una negociación con el presidente de la República, donde se compromete a no sacarlo del ICE, pero de ahí... como por arte de magia, aparece en la corriente legislativa un proyecto propiciado por el diputado del PUSH, Pedro Muñoz, que habla ley de control nacional de energía. Curioso, ¿verdad? Extrañísimo, ¿verdad? Entonces, ya el Poder Ejecutivo tiró la toalla, pero ahora levanta la mano el Poder Legislativo y entonces saca este proyecto de ley. La ley que abarata el costo y desconcentra la generación eléctrica. Ese es otro proyecto de ley que va a afectar directamente al sector eléctrico. O hay otra ley que es para la efectividad e integración de Costa Rica en el mercado eléctrico nacional. Vean, esto es una falacia porque ya el ICE y Costa Rica están integrados en el mercado centroamericano de electricidad. Otro proyecto de ley que también va a afectar es la ley de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, porque habla de racionalizar los precios, pero curiosamente las tarifas son generadas y calculadas por ARECEP. O sea, el ICE no calcula las tarifas a priori. Hay todo un modelo que ARECEP es el que lo propone y el ICE lo acata. Es interesantísimo, por eso es que es importante este mensaje. Hay una ley que llaman también ley para rescatar las finanzas del ICE y sus empresas. O sea, el mensaje es que dicen que el ICE está mal, que está quebrado, que es obsoleto, que ya está fuera de moda. Entonces, bueno, yo resumo así rápidamente otro proyecto de ley que dice que la creación de la Agencia Nacional de Gobierno Digital. También hay otro proyecto de ley que habla lucha contra el uso abusivo de la contratación administrativa. Vean, disculpen, cuando se abrió el mercado de telecomunicaciones, el legislador de ese momento fue muy consciente y dijo, no, hey, es que el ICE va a competir con pesos pesados, disculpen. La pelea del ICE no es contra chiquititos, la pelea es contra
empresas transnacionales. Entonces el legislador en ese proyecto le dio la facultad y dice, bueno, haga usted contratación, tenga usted esa facultad, puede hacer alianzas, puede contratar alianzas públicas, públicas, privadas. O sea, todo eso lo están atacando. Yo, digamos, aquí paro porque es importante, porque mis otros dos compañeros tienen mucha información. Muchas gracias. Son las palabras de don Mario Chin Rosales, presidente de ASDEICE. Ahora escuchemos a don Juan de Dios Cordero, quien también viene a hacer un llamado de alerta aquí a través de Horizontes, con la intención que tienen algunos grupos poderosos, probablemente de aquellos que no pagaban los impuestos, aquellos que recibieron el beneficio de que se les perdonara sus morosidades en cuanto a impuestos, y todos estos grupos de políticos que ya sabemos quiénes son. Don Juan de Dios Cordero Duarte, coordinador del Frente Interno de Trabajadores del ICE y vicepresidente de ASDEICE, acá en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Mire, yo creo que tenemos identificados un grupo de diputados. Está Pedro Muñoz, que es uno de los más acérrimos. Está también Pablo Heriberto Abarca. Está Silvia Hernández. Y también está el presidente de ¿cómo se llama?, la Asamblea Legislativa, y que también está en todo este combo que están armando contra el ICE. Primero decirle a la ciudadanía costarricense que el ICE no está en quiebra. El ICE tiene activos por más de 6 billones de colones. Asimismo, los pasivos del ICE andan por el orden de los 3 mil millones, o sea que el ICE todavía tiene un patrimonio de 3 mil millones de colones para hacerle frente a lo que se pueda venir. Lo que pasa es que esta campaña que han iniciado, en primer lugar, hay que decirle a los costarricenses que igual que Amazon, igual que Facebook, el ICE tiene ese patrimonio, pero las empresas valen mucho más en el mercado, y lo que están haciendo estos diputados injustamente es tratando de acabar con el nombre del ICE, y eso es parte de los activos intangibles. No podemos permitir los costarricenses que sigan estos diputaditos en la Asamblea Legislativa queriendo atentar contra el ICE, contra su imagen, porque lo que quieren es hacer que el ICE valga menos en el mercado. Una empresa vale por sus activos tangibles y sus activos intangibles, y estos diputados se han, al igual que algunos medios de comunicación para los cuales ellos trabajan y grupos económicos, están empecinados en denigrar la imagen del ICE, y no solo eso, hacer que el ICE valga menos en el mercado, que los costarricenses pierdan la credibilidad en el ICE, lo cual no es cierto. El ICE tiene todavía suficiente respaldo para seguir adelante. Además de eso, probablemente cuando ellos quieren desprestigiarlo, es para tratar de convencernos a los costarricenses de que es importante venderlo, pero lo quieren comprar por una peseta también, si es que existen las pesetas todavía. Les recuerdo a los oyentes de Horizontes, usted está escuchando a los señores Mario Chin Rosales, presidente de ASDEICE, al señor Juan de Dios Cordero Duarte, coordinador del Frente Interno de Trabajadores del ICE, y vicepresidente de ASDEICE. Igualmente, ahora le toca el turno de la palabra a don César López Dávila, director ejecutivo de ASDEICE. El WhatsApp nuestro está abierto en estos momentos para que ustedes nos envíen sus comentarios, sus aportes, sus sugerencias. Ya hemos recibido algunos acá. Doña Mariela Robledo nos dice, estamos en sintonía. Excelente la exposición de los expositores. Gracias, doña Marielos. Dice, el problema está en que el ICE subcontrata servicios como sucede con el MOP, nos dice la licenciada Glenda por acá. Otro por acá nos dice doña Lucía Quesada desde Tres Ríos, nos dice, en sintonía, qué barbaridad, cómo es que quieren engañar a la gente, ya nadie traga cuento, es como la quinta vez que quieren vender al ICE, estos señores no van a aflojar, nosotros tampoco tenemos que aflojar. Dice Carla Oporto, buenos días, saludos desde Tres Ríos. Gracias, Carla, se le quiere, se le respeta por estarnos escuchando siempre y por sus opiniones, desde luego se respetan. Ramón Rodríguez de Fuerza Sarchiseña, allá en Sarchí, dice, buenos días, gracias por la invitación, aquí estamos escuchando Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, donde no le dicen cómo pensar, gracias, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar. Igualmente, por acá, vamos a ver, tenemos al licenciado Luis Bonilla Guzmán, que está en sintonía, licenciado Jonathan Flores, en frecuencia, de un gobierno que ha
entre comillas, negociado, cierra comillas, con la seguridad del aeropuerto, es más que claro que también busca negociar con una joya como el ICE, nos dice el licenciado Jonathan Flores. Ahí vamos a seguir leyéndolos. Bueno, un saludo aquí para nuestro amigo Efrén, el salvadoreño, costarricense de corazón, nacido en El Salvador, que va llegando a su tienda allá, Punto y Moda 300 al este de la Botica García, allá en Cartago. Gracias, Efrén, por estar en sintonía. Escuchemos con atención ahora aquí, en Horizontes, al señor César López Dávila, director ejecutivo de ADICE. Don César, una pregunta, ¿a quiénes le estarán respondiendo estos diputados que se supone que deberían de representarnos a nosotros los ciudadanos, pero aparentemente están representando intereses muy poderosos que quieren, definitivamente quieren la venta del ICE, obviamente para comprarlo ellos, y quién sabe quiénes se van a beneficiar de esto? Muy buenos días. Siempre ha habido grupos económicos acostumbrados a incidir sobre los destinos de la política y la economía del país desde lugares menos difíciles. Y siempre ha habido grupos que promueven intereses contrarios a los intereses del Instituto Costarricense de Electricidad. Ven en la energía una mercancía, un negocio privado y no un activo estratégico del Estado para mejorar la calidad de vida de las y los costarricenses. Tal vez empezando a decir que estos proyectos de ley nosotros les llamamos lobos con piel de oveja, porque les ponen nombres lindísimos, como una estrategia casi que de mercadeo, nombres con los que uno, pues al oírlo, hay palabras que agradan al oído: abaratamiento, rescate, fortalecimiento. Bueno, recordemos la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Tenía un nombre lindísimo, pero lo que hizo fue generar una serie de amnistías tributarias para los de arriba y más cargas tributarias y encarecimiento del costo de la vida para los de abajo, a pesar de su lindo nombre. En este caso es igual, tienen palabras de mercadeo lindísimas, pero los efectos son contrarios. Son 10 proyectos de ley, hay 5 que cambian el modelo eléctrico nacional tal y como lo conocemos, en nuestra opinión, en detrimento de los grandes logros que tiene, pero hay también otra serie de leyes que afectan la contratación administrativa, le quitan competitividad al instituto, sobre todo cuando está en un mercado en competencia, como es el caso de las telecomunicaciones, y otros proyectos de ley que minan el funcionamiento de RACSA, una agenda que nosotros entendemos neoliberal, impulsada por diputados del PUS. Ahí también está la jefa de fracción de Liberación Nacional, hay otros diputados o liderazgos de los partidos emergentes que las apoyan, y en general, aunque se la apoyan desde distintas casas o fracciones partidarias en la Asamblea Legislativa, de todas ellas comparten el denominador común neoliberal de todo al mercado y nada al Estado, y no han entendido que en América Latina eso ha fracasado. Quienes insisten en promover esa agenda neoliberal contra el ICE olvidan la distancia que crece entre gobernantes y gobernados en nuestro país, el creciente malestar social acumulado que sus políticas públicas neoliberales han concitado, y el abrumador repudio ciudadano ante la imposición de lo que cada vez más compatriotas califican como un rumbo equivocado de las políticas públicas. Hay que tener presente lo que nos dice el último informe del Estado de la Nación, donde dice que hay una fragilidad en Costa Rica y que hay un reto de resolver los problemas mediante diálogo social, un diálogo social que parecieran no impulsar estos diputados e impulsando estos proyectos, que lo que hacen es tensar más a una sociedad costarricense altamente endeudada, como también dicen las últimas encuestas del INEC, y donde este tipo de políticas pues pueden generar bastantes complejidades sociales. Por eso creemos nosotros que esto hay que denunciarlo, y que a pesar al ICE en estos momentos que nos describe el Estado de la Nación y el INEC, es polarizar irresponsablemente la sociedad costarricense, empujarla hacia el abismo chileno, y los diputados estos dejarían esa mala herencia. Tienen que entender que ellos en poco más de 2 años ya no serán diputados. Pero bueno, ¿cómo van a dejar la Casa Común de Costa Rica? Patas para arriba, con estos proyectos no liberales, es parte de lo que estamos denunciando.
Con esas palabras de César López Dávila, director ejecutivo de ADICE, le solicitamos a ustedes, amigos, y también a nuestros invitados, manténganse en línea. Vamos nosotros a una pausa comercial rápidamente y venimos con algunas de las preguntas y observaciones que están haciendo a través de nuestro WhatsApp. Si usted todavía no lo tiene, anótelo ahí en sus contactos telefónicos, 83-41-41-42, para que usted nos envíe sus reportes de sintonía y sus consultas, 83-41-4142. Recuerde, Somos Horizonte, su programa de cultura ciudadana, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar, promovemos la participación ciudadana. Retornamos. Ya regresa Horizontes, con los temas que a usted le interesan. Está temblando, tranquilo. Ante una emergencia, colabore con su vecino. El primer respondedor en caso de un desastre es la comunidad. Por ellos, creemos en la organización comunitaria. Una comunidad reacciona mejor con un plan comunal de emergencias. Costa Rica se prepara. Este es un mensaje de la Comisión Nacional de Emergencias. ¿Cuánto le protege el equipo de seguridad en la moto? Compárelo con algunas lesiones en su cuerpo. Casco 70 mil colones. Lesión de cráneo 9 millones de colones. Jacket con refuerzo de Kevlar 150 mil colones. Lesión de tórax anterior y posterior 1 900 mil colones. Guante de protección 30 mil colones. Lesión de mano y muñeca 2 millones de colones. Rodillera y botas de protección 125 mil colones. Lesiones de rodilla, tobillos y pies 3 millones de colones. No es un gasto, es una inversión. Tomad en cuenta, en la moto el chasis sos vos. Un mensaje del MOB, José Vila, Policía de Tránsito. La mañana cambió. Acompáñenos y participe con su opinión. Ahora, todos los días, a las 7:20 de la mañana. Su programa Horizontes. Horizontes. Seguridad ciudadana, asuntos comunales, temas de su interés. Aquí, a las 7:20 de la mañana. En su programa Horizontes. Por Radio Centro 96.3 FM. Gracias por acompañarnos y participar durante estos 13 años. Bienvenidos a eventos sociales y empresariales Hotel Palma Real en Sabana Norte, con asesoría profesional para el éxito de su evento. Comparta con nosotros en un lugar céntrico y de excelente ambiente. Restaurante abierto al público con buffet temático entre semana. Visítenos en nuestro sitio web www.hotelpalmareal.com y sea parte de nuestro club Loyalty Hotel Palma Real. Acumule puntos canjeables por cenas, estadías en hoteles y atractivos servicios. En Hotel Palma Real, premiamos su preferencia. Hotel Palma Real en Sabana Norte. Teléfono 2290-5060 o contáctenos a nuestro correo info@hotelpalmareal.com. Cuando jugás nuevos tiempos, ganamos todos. En el 2018, la Junta de Protección Social destinó más de 850 millones de colones al apoyo de juntas administrativas de escuelas de educación especial. Las ganancias de la Junta de Protección Social se invierten en el apoyo a instituciones que brindan atención y acompañamiento para quienes más lo necesitan. Por eso, cada vez que jugás, mejorás la calidad de vida de miles de personas en todo el país. Junta de Protección Social. Ganamos todos. WhatsApp, Programa Horizontes, 83-41-41-42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, Programa Horizontes, 83-41-41-42. Retornamos a Horizontes, su programa de cultura ciudadana. Hoy conversando con representantes de ASDEICE, está con nosotros el presidente, don Mario Chin Rosales, su vicepresidente, don Juan de Dios Cordero Duarte, y el director ejecutivo, don César López Dávila. La razón de que estén acá en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, es que ellos vienen a hacer una denuncia pública.
y que quede bien planteada hoy, 27 de noviembre, acá en Horizontes para todo Costa Rica. Existe una conspiración desde la Asamblea Legislativa para destruir al ICE, nos dicen ellos. También igualmente nos dicen, agenda neoliberal para desmantelar el ICE empuja a Costa Rica al abismo chileno. Nadie quiere esas situaciones. Tenemos algunos comentarios que nos han ingresado a través de nuestro WhatsApp. Reitero, usted puede participar, amiga y amigo oyente, envíelos en este momento. Dice el licenciado Maynor Anchía Angulo que les desea éxitos en la lucha a los tres invitados nuestros. Maynor Anchía, que se encuentra en la zona sur. Igualmente por acá, vamos a ver este, dice Carl, así aparece en WhatsApp, Carl, C-A-R-R, dice, creo que si no tenemos políticos con valores, Costa Rica va a llegar a tirarse a la calle como Bolivia, ya que la Caja Costarricense de Seguro Social es otra institución que la quieren los grupos de políticos de un partido que tiene los colores verde y blanco. El ICE es de los mejores negocios, debemos pelear para proteger esas instituciones. Tiene que haber hombres valientes en estas instituciones que no se dejen sobornar, nos dice Carl, cuyo teléfono termina en 4475. Muchísimas gracias, Carl. Enviamos un saludo para nuestro buen amigo Víctor Valverde, que se encuentra ahí con un suculento desayuno allá en la zona de La Garita. Se nos hace la boca agua, don Víctor. Don Julio dice, 24-7, conectado con Horizontes, excelente el tema, excelente el tema. Don José Luis Amador nos dice, tengo una pregunta para los señores del sindicato. ¿Es cierto que se supiera la respuesta primero? ¿Cuál es el precio de la corriente eléctrica en Costa Rica con respecto al precio de la corriente en Centroamérica? Tengo la impresión de que los empresarios y detractores han venido mintiendo sobre el tema, poniéndolo más caro de lo que en realidad es. Pero en los últimos tiempos creo que se le ha subido el precio realmente al ICE. Eso continúa don José Luis Amador, dice, este es el factor del que se agarran los detractores para pretender justificar cambios y vulnerar a la institución. Me pregunto, ¿cuál es la situación financiera del ICE? Y finaliza don José Luis Amador su comentario que nos envía en el WhatsApp 83414142. Dice, ¿cuáles son los proyectos que hay en la Asamblea Legislativa en la actualidad con los cuales pretenden y cómo quieren afectar a la institución? Señores, les cedo la palabra para que ustedes sigan con esta denuncia pública acá en Horizonte sobre las personas que quieren debilitar y otros se frotan las manos pensando en comprar al ICE, una institución que todos queremos y debemos de seguir respaldando, pero lamentablemente algunos cuando ven el signo de dólares cambian los valores por los verdes, como se dice popularmente. Señores. Don Edgar y audiencia, Juan de Dios Cordero, quisiera decirles que yo no he visto a esos diputados arremetiendo contra la cogeneración privada, porque si bien es cierto, en todo el tiempo, desde que inició la cogeneración privada, la fecha, o sea, el ICE ha pagado alrededor de 2 billones de colones, no los he visto arremeter contra ellos. Hay un informe de la Contraloría que dijo que el ICE tuvo que pagar 24 millones de dólares más a algunos cogeneradores privados por las tarifas erróneas que ha establecido la Arecep. No los he oído hablando y abogando por el pueblo para que ese dinero sea devuelto y que también la Arecep haga una modificación tarifaria que sea más justa, porque las tarifas que está aplicando la Arecep para esos cogeneradores privados, que anda alrededor de 7 centavos de dólar por kilowatt generado, es lo que genera una distorsión en las tarifas de todos los costarricenses. No es cierto que las tarifas de los costarricenses sean las más altas. No lo dice Juan de Dios Cordero, ni lo dice Aldeice, lo dice ¿cómo se llama esta organización? Organismos internacionales, así como esos organismos internacionales, dentro de ellos el Banco Mundial, dice que el ICE ocupa el primer lugar a nivel latinoamericano y el 25 lugar a nivel mundial. Entonces, no hay que creerles. Ellos han iniciado una campaña, una burbuja, para tratar de desprestigiar el ICE y que el pueblo de alguna u otra manera se quieran volcar. No es justo que doña María, Isabel, que viven allá en los cuadros, tengan que pagar esas tarifas y hayan salido de esas tarifas los 24 millones de dólares que se pagaron de más
no lo dice Juan de Dios, sino lo dice la Contraloría, y que no han iniciado con un proceso para devolverle a los costarricenses esos dineros pagados de más. Y así es mismo, hay que, los costarricenses tienen que estar conscientes que dicen que tienen que botar agua, que tienen que comprar esa energía y pagarle a esos cogeneradores privados, se use o no la energía, ese modelo debe cambiar. Pero esos diputados que hoy están arremetiendo contra el ICE, contra sus finanzas y contra la imagen del ICE, decreciendo los activos intangibles del ICE, no se preocupan por los costarricenses, y aquí queda evidenciado. Así que tenemos que unirnos todos los costarricenses en contra de ellos, porque no es cierto que las tarifas eléctricas del país sean las más caras, más bien son las más baratas de Centroamérica y el Caribe, según lo dice el mismo internacional. Bueno, ahora que tenemos a don Rodrigo Chávez como nuevo ministro de Hacienda, que viene del Banco Mundial, ojalá él haga valer su cargo para defender al ICE, ya que él tiene datos de primera mano que deben de venir ahí en su portafolio. Recordemos que a partir de ayer es el nuevo ministro que viene del Banco Mundial, y es el Banco Mundial quien ha emitido criterio de que el ICE es una de las instituciones más grandes, rentables y emblemáticas, no solamente de Costa Rica, sino de Latinoamérica. Así es que don Rodrigo Chávez, nuevo ministro de Hacienda, ojalá que haga valer su peso, su cargo dentro del gabinete. Don Jorge Ramírez nos dice a través del WhatsApp: buenos días, señores, estos políticos tienen dinero para los servicios de ellos, no necesitan los servicios públicos, el pueblo sí necesita los servicios públicos, el pueblo debe cuidar esto, muchas gracias, nos dice Jorge Ramírez. Tenemos un mensaje por acá de una dama. Me agrada que las damas se sumen con su opinión a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, a través de nuestro WhatsApp 83414142. Reitero, nos vamos a las 8:13 minutos, todavía tienen tiempo de dejar sus mensajes al 83414142. Dice una amiga de Cartago: hola amigos de Horizonte, escuchen costarricenses la alarma, cierran Habdeba, cierran Bancrédito, entregan las carreteras y el ferrocarril a grupos españoles, quieren cerrar Recope, la Caja Costarricense y obvio el ICE. El país que entrega las instituciones que generan es para empobrecer a muchos y enriquecer a pocos. Estemos alerta. Y nos dice esta amiga en la parte final de Cartago, dice: aquí hay luz, teléfono en casi todos los lugares más recónditos gracias al ICE. El ICE no se puede perder, así lo sentencia esta dama desde Cartago. Me gusta ese comentario valiente, realmente yo creo que sí, evidencia toda una estrategia. El doctor Eduardo Blanco nos escucha ya en el Hospital Max Peralta de Cartago, dice: excelente el tema, gracias doctor por estar en sintonía ahí con sus compañeras y compañeros. Don Mario Mazariegos dice: increíble que los enemigos del ICE sean algunos diputados, esto es increíble y hay que denunciarlo, dice don Mario Mazariegos. Y de paso le enviamos un saludo, que vemos que está en sintonía, a la licenciada Yari Gómez Quesada, gerente general del Grupo Extra, que es un emporio periodístico donde sí le dan cabida a todas las corrientes de pensamiento y propuestas, y no lo pasan por filtros. Señores, ¿qué opinión les merece a ustedes los comentarios? Creo que la gente le llega el mensaje de ustedes, la gente entiende que el ICE hay que defenderlo, y yo creo que vienen quedando en evidencia, pero hay que seguirlos evidenciando a estos grupos que, como decía don César López ahora, son lobos con piel de oveja o proyectos de lobos con piel de oveja, algo así decía don César. Sí, para seguir iniciando en esa misma línea, no solo ese dato importantísimo, digamos, que nos da Juan de Dios, estudios hechos por las de ICE, como entre el 2008 y el 2019, 1.989 millones de dólares se le ha pagado a los cogeneradores privados de electricidad, pero don Pedro Muñoz de eso dice poco. Por cierto, le hemos pedido una audiencia para ir a escuchar respetuosamente lo que motiva sus proyectos. Desde hace más de aproximadamente 3, casi 4 semanas, y aquí estamos sentados esperando que nos dé la cita a don Pedro Muñoz, que nos espera que sea diputado de todos los costarricenses, como dice la Constitución, pero que pareciera que está muy ocupado con estos proyectos para recibirnos. Entonces nos hemos dedicado a informar a la ciudadanía. Mire, estos proyectos...
proyectos, en efecto, yo he preguntado a José Luis Amador, 21.604 para sacar el CENCE del Instituto Costarricense de Electricidad, 21.605 para dar más apertura todavía y participación privada al Sistema Eléctrico Nacional, 21.606 para quitarle grandes clientes al ICE y dárselos al mercado centroamericano, 21.662 para que las empresas generadoras de electricidad estatales no puedan meter dentro de sus costos tarifarios los costos de inversión, pero además proyectos que afectan la competitividad del ICE en materia de contratación administrativa y que autorizan al Consejo Directivo a vender activos como el que promueve la jefa de fracción de Liberación Nacional. Estos proyectos se impulsan con argumentos que han sido muchas veces desmentidos técnicamente. Ya nos habla Juan Dios Cordero de eso. Lo primero es decir que no llevan razón los que dicen que en materia de tarifas eléctricas el ICE no es competitivo. En Centroamérica las tarifas del ICE son de las más baratas, tanto a nivel residencial, comercial como industrial. Y esto bien nos decía Juan de Dios, no son datos de Juan de Dios, ni datos de ICE, de César, ni de Meluchín. Son de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, a diciembre del 2018. De este estudio de la CEPAL no nos habla don Pedro Muñoz. Otro aspecto que es importante es que si bien las tarifas son sumamente competitivas en Centroamérica, ¿verdad? También hay que tener presente que los costarricenses, pese al estancamiento en la política salarial, sacan menos parte de su salario para hacerle frente a los recibos, en comparación con otros países centroamericanos donde los salarios son menos competitivos que en nuestro país. Pero también nos recordaba Juan de Dios que había otro organismo internacional, la Comisión de Integración Energética Regional, el CIER, que para el 2018 también dice que las tarifas del ICE andan cercanas a la media. Y esto es importante porque si andan en el promedio, pero teniendo en cuenta que en otros países las empresas distribuidoras no están en presencia en todo el territorio nacional. No son las únicas bondades del sistema eléctrico, hay una matriz eléctrica renovable. En el 2017 el modelo eléctrico rompió el récord de generación eléctrica renovable, más de 300 días ininterrumpidos, produciendo el 99.6% de su energía con fuentes renovables. Hasta publicidad hay de eso, de casas cerveceras que nos dicen que es un ejemplo para los costarricenses. Entonces, no coincide el discurso, inclusive de publicidad, de orgullo mundial, con el cuadro que nos pintan algunos diputados en la Asamblea Legislativa. Y cuando yo ya no mencionaba parte de esas inconsistencias, lo que no es en los diputados es que el Banco Mundial hizo un estudio, ¿verdad?, que le da a Costa Rica el puesto 25 en el mundo y el primero en América Latina, por encima de países como Chile o como Colombia, ¿verdad?, premiando el modelo eléctrico nacional por los procedimientos, el tiempo, los costos para conectarse a la red eléctrica, la confiabilidad en el suministro de electricidad y la transparencia. Tampoco dicen los diputados que el Centro Nacional de Control de Energía, el CENGE, ha recibido, ha sido galardonado en más de 9 veces seguidas, ¿verdad? Y es de las únicas empresas que tienen esta certificación ISO en Centroamérica y el Caribe. Es la única que tiene este atestado, ¿verdad? Mire, tampoco nos dicen que, como lo que no cuesta que se haga fiesta, vieran que el Centro Nacional de Control de Energía, el CENCE, invirtió una suma millonaria financiada por el BID en infraestructura de punta, ¿verdad? Más de 61 millones de dólares, más de 7 mil millones de colones en sus edificios en Heredia, en Cañas, Guanacaste. Y ahora que entonces hizo esa gran inversión, vienen a querer sacar el CENCE del ICE, vienen a llevárselo. ¿Será que se lo llevan con los edificios? ¿Será que se lo llevan con la energía, con la tecnología de punta? ¿Será que se lo llevan con esa inversión y le dejan al ICE la deuda? Mire, de todo esto nos tenemos que preguntar las y los costarricenses, además de preguntarnos, desde luego, como bien decía Juan de Dios, mire, ¿por qué al ICE no se le permite a través de la Arecep negociar tarifas competitivas
más justas con los cogeneradores privados, que es otra cosa a la que no nos hablan. Muchas veces los cogeneradores privados ya se les ha pagado sus costos de inversión, pero se les sigue reconociendo infinitamente a nivel tarifario. Hay una oportunidad para abaratar tarifas, pero eso no nos hablan. De lo que nos hablan es de una campaña de desprestigio, y en eso tiene razón don Mario Chin, que siempre nos recuerda que no es la única institución que han desprestigiado, sino que también ha pasado con otras. Efectivamente, estimados ciudadanos parisenses, aquí el problema es que el problema inicia cuando empiezan a desprestigiar una institución. Y el ejemplo vivo, como le dijo la estimable radioescucha, Jacbeva, es el ejemplo vivo. Se dijo por muchos años que era carísima, que éramos costosísimos, que los empleados eran vagos, un montón de cosas se dijo, y hoy están sufriendo las consecuencias, ¿verdad? Con una APM termina con tarifas 300 veces más caras que las de Jacdeva y 200 veces más ineficientes que Jacdeva. Así es que es un llamado a la defensa de la institucionalidad. El INCE es el Instituto Costarricense de Electricidad, que lo único que ha llevado a Costa Rica es prosperidad, desarrollo. Donde llega el INCE, hay electricidad, hay telecomunicaciones, hay internet, y entonces se genera desarrollo. Muchas gracias. Palabras de don Mario Chin Rosales, presidente de INCE. Hoy, en compañía de sus compañeros, Juan de Dios Cordero Duarte, coordinador del Frente Interno de Trabajadores del ICE, y vicepresidente de ASDE ICE, igualmente queda el señor César López Dávila, director ejecutivo de ASDE ICE. La presencia de ellos hoy acá, y si usted llegó tarde a Horizonte, lo invitamos a que ingrese a nuestra página en Facebook para que pueda escuchar completito, y si tiene un diputado de estos que quieren vender, desprestigiar, cuestionar las arcas y las actuaciones dentro del ICE, en lugar de estarlo fortaleciendo como debería de ser, pásele también la copia de este programa. Estamos en Facebook como Programa Horizontes Costa Rica, Facebook Programa Horizontes Costa Rica, ingrese ahí, le gusta. Nos dice, dele me gusta, perdón, dice por acá Cala, que está en sintonía, que le gusta mucho. Dice Carla Oporta, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para cambiar esta situación? Es una buena pregunta de doña Carla Oporto desde Tres Ríos. Igualmente nos dice por acá, dice, sí, tiene razón usted, don Edgar. Rodrigo Chávez viene del Banco Mundial, así es que ahí los invitados suyos tienen a una persona que debería de tener esa información para que la haga ver al señor presidente y que no le peguen una vez más la embarcada a don Carlos Alvarado. Bien, este es un mensaje que me parece interesante. Vamos a ver por acá, tenemos otro por acá que nos dice... Ya íbamos a esto casualmente, pero antes quiero leer un mensaje que nos pasa el compañero de cabina, que ingresó allá a la cabina, a través del Facebook Live de la radio, en este caso. Alfredo Poveda dice, la gente en este país no tiene idea de la pesadilla que es vivir con un modelo de administración de generación de energía privado. No solo las tarifas son manejadas de manera antojadiza, alegando presuntos factores por lo que se necesitan alzas, sino también el mal servicio que ofrecen en cuanto al servicio al cliente. No asumen responsabilidades, entre otros problemas. Se vuelve frustrante, cierra su mensaje Alfredo Poveda, dice... Se vuelve frustrante para cualquier cliente de esas empresas privadas porque hacen lo que quieren con el usuario. Gracias, don Alfredo, por enviarnos ese mensaje también. Señores, nos quedan 3 minutos, se los cedo para que ustedes se los repartan, se despidan, y yo quedo a la orden acá en Horizonte las veces que necesiten espacio acá para denunciar y evidenciar estas actitudes de malos costarricenses. Las puertas están abiertas. Sí, yo creo que hay que decirle a la ciudadanía quiénes son, aquí hemos dicho nombres de quiénes son los responsables de esa campaña. También ahora salen con el discurso de que hay que vender activos y hay que renegociar una deuda del ICE. Lo que hay que preguntar es quiénes se van a beneficiar con esa venta de activos, porque así como un edificio en el centro de San José se vendió que era de un banco y una gran familia de este país lo compró y ahora se lo alquila al Estado, que no vaya a pasar lo mismo con los activos del ICE. Entonces, la señora que preguntaba, ¿qué podemos hacer? Tenemos que organizarnos en las comunidades, tenemos que este mensaje que estamos dando en este espacio que don Edgar nos brinda, tenemos que masificarlo, tenemos que hacer eco de este mensaje y organizarnos. Nosotros estamos dispuestos a ir a las comunidades, a hablar del tema, a difundir este mensaje y decir efectivamente la verdad.
La verdad que hay un grupo de diputados que le están sirviendo de alfombra a algunos ricachones de este país para que sigan enriqueciéndose a costas de todos los costarricenses. Bien. Estimado de las escuchas, y retomando el tema del comentario de la estimada que habló del mal servicio que dan las empresas privadas, solo recordar la historia triste que tuvimos con el huracán Otto, que pasó por Puerto Rico, lo destruyó, pasó por Costa Rica, también destruyó la zona norte. Pero como decimos aquí en el ICE, después de la tormenta, el ICE llega. Y el servicio eléctrico de Costa Rica se levantó en una semana. Y en Puerto Rico, el país de hermanos, Puerto Rico, duraron casi un año en levantar el servicio eléctrico. Que Dios nos los bendiga y no aflojemos, defendamos al ICE. Muchas gracias. Gracias, don Mario Ching, don César López Dávila, le escuchamos. Agradecer a toda la audiencia de Horizontes. Decirles que si alguno conoce, ha visto, tiene algún contacto con el señor ministro de la presidencia, Víctor Morales Mora, nos haga el favor de recordarle que desde hace bastantes días entregamos en Casa Presidencial una nota solicitándole una audiencia. Y aquí estamos a la espera de que la dé para hablar de esos temas. Entonces, si alguno lo conoce, tal vez le diga, él debe estar muy ocupado. Yo vi que en prensa nacional se denunciaba meses anteriores que habían grandes empresas que tenían casi que gafete para entrar a Casa Presidencial, ¿verdad? Bueno, las organizaciones que defendemos Alice, como le dice, desde luego no tenemos, pero recurrimos, como toda la gente a pie, a una nota solicitando la audiencia a ministros de Estado. Y si alguno conoce a Víctor Morales Mora, pues tal vez le dice que hace varios días debe tener, no sé si traspapelada o llevando polvo esa nota, pero creo que es de interés de todos los estadounidenses. Agradecerles, el ICE ni se vende ni se rinde, y hay una ciudadanía patriótica que lo va a decir. Y un paso atrás. Gracias, con esas palabras así, el ICE ni se vende, ni se alquila, ni cosa por el estilo, nosotros nos vamos, gracias a los amigos de Asde ICE. Usted puede encontrar este programa completo en nuestra página, ingrese en Facebook, búsquenos como Programa Horizontes Costa Rica, ingrese y le da me gusta. Buenos días, mañana 7:20 de la mañana, regresa a Horizontes, siempre aquí, en 96.3 Radio Centro, la radio completa. Está temblando, tranquilo. Ante una emergencia, colabore con su vecino. El primer respondedor en caso de un desastre es la comunidad. Por ellos, creemos en la organización comunitaria. Una comunidad reacciona mejor con un plan comunal de emergencias. Costa Rica se prepara. Este es un mensaje de la Comisión Nacional de Emergencias. Cuando jugás Lotería Instantánea, ganamos todos. En el 2018, la Junta de Protección Social destinó más de 3.300 millones de colones al apoyo de centros diurnos para adultos mayores. Las ganancias de la Junta de Protección Social se invierten en el apoyo a instituciones que brindan atención y acompañamiento para quienes más lo necesitan. Por eso, cada vez que jugás, mejorás la calidad de vida de miles de personas en todo el país. Junta de Protección Social. Ganamos todos. La mañana cambió. Acompáñenos y participe con su opinión. Ahora, todos los días, a las 7:20 minutos de la mañana. Su programa Horizontes. Horizontes. Seguridad ciudadana, asuntos comunales, temas de su interés. Aquí, a las 7:20 minutos de la mañana. En su programa Horizontes. Por Radio Centro 96.3 FM. Gracias por acompañarnos y participar durante estos 13 años. Este es nuestro lugar. TIGC Centro 90.